Intro super play. Corazón y realmente le den el aplauso a aquel toro que repare excelente, aquel que repare elevado, aquel toro vuelterísimo, porque las reglas son las siguientes: dice que no hay que patear al, perdón, es solo toro y jinete al centro del ruedo en una jugada impresionante, no patear al toro y dejarlo que haga su segunda tanda de reparos, no sombrerearlo, mucho menos llegar y pegarle con la riata, toro caído, toro descalificado. Que la jugada sea limpia y que el toro no se pegue el arillo. Sabe muy bien que hay toros que salen del cajón y así como voy yo, llegan loqueando y se estrellan con el arillo. Eso no, señores, eso no califiquen. Que el toro salga, hagan de cuenta que sale reparando del cajón hacia acá, y aquí en un reparo derecho, y aquí empieza a dar vuelta, 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 vuelta. Por la inercia de la vuelta puede pegar el anca y puede pegar la trompa del toro. Pero no hay de una manera mala que el toro se estrelle en el cajón. Así que los invito a que regalen el aplauso a quien realmente, a que realmente crean que ustedes que es un toro que se lo llevó. No porque sean nuestros compadres, nuestros paisanos, nuestros vecinos, nuestros amigos. Vamos a regalarle el aplauso. El jaripeo se ha hecho grande. ¿Por qué? Porque la gente sabe calificar. Y Oaxaca es uno de los grandes estados que tiene los mejores jaripeos. Y San Isidro Lagunas hoy presenta un espectáculo digno de gente conocedora, gente que usted está acá presente. Ojalá, mis amigos, regalen el aplauso para toda la gente bonita que trae un buen toro. Y ya saben, hay primero, segundo y tercer lugar. Suerte, público, y ustedes son el mejor juez, y que comience la tarde de jaripeo. Órale, pues vayan jalando por allá el primer ejemplar, por allá, mis amigos. Vayan acercando por ahí el primero de la tarde, mis amigos, y ya nos vamos tendidos como bandidos. Por allá tenemos la banda, Banda Santo Domingo. Eso, ya lo tenemos por allá, los muchachos. Puestísimos, se le van a poner sabor al caldo en esa bonita tarde de jaripeo, mis amigos. Diviértase, diviértase, pase la sensacional. Disfrute por allá la cervecita, mis amigos. Disfrute por allá la cervecita, compadre. Y ahora sí, márcale temita musical por allá, maestro. Música, maestro, sí, señor. En el 911 les voy a explicar muy bien. Mataron a dos hermanos y a un primer hermano también. Abril y como a las 3 de la tarde murió Mariano Pérez en las manos de un cobarde. Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro. Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Ahora lo ven. A ver, para allá, mi amigo, a ver si me saca la chamarra, yo creo. El que la mecha prendió. Y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Mariano Pérez decía muy macizo en sus razones: yo también muero en la raya, no soy crea de corrones. Isidro Pérez decía, nos pegaron a la mala. Si hubieran hablado claro, otro gallo les cantara.
Italia, déjala ya por la paz. Pues así nos convendría, si a por Dios no digo más. Y si no cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús. Vayando para el oriente, como formando una cruz. Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida. Dile al padre de los Pérez que aquí termino su vida. Eso, Eduardo. Mis amigos, qué bárbaro. Vamos a presentar por ahí a mis amigos, los participantes hoy en esa bonita tarde. Señoras, señores, tenemos por allá tres bloques, mis amigos, tenemos tres bloques. Pero antes vamos a presentarles por allá una voz que se ambienta, una voz que se anima en el espectáculo jaripeo. Me refiero por allá a mi amigo, el atrevido de Tabasulapan. Hoy, antes por allá lo conocimos en la farándula del jaripeo. Veníamos trabajando por allá como payasos de rodeo, pero hoy le dio la oportunidad, la vida, pues, de aventarse allá como locutor. Así es que hoy también estará con nosotros. Vamos a presentar un bloque, presentas tú y un bloque yo, para que, pues, todo marche bien, ¿verdad, mis amigos? Órale, pues, así es que el primer bloque por allá, mis amigos. Voy a presentar el primer bloque. Bájale tantito al audio por ahí, maestro de audio. Es ese. O apágalo tantito y ahorita. Ok. Órale, pues. Bueno, mis amigos, señoras, señores, vamos a ver. En el primer bloque, mis amigos, viene mis grandes amigos, un toro de San Felipe Iztapa, se llama El Ranchero. Y lo monta mi amigo Trabas de Tamazulapan. Queremos que pase al centro del ruedo por allá mi amigo Traba de Tamazulapan, un jinete respetado, un jinete de colmillo largo y retorcido, mis amigos. Échale el aplauso allá mi amigo Trabas de Tamazulapan, sí señor. Venga, fuerte el aplauso para motivarlo, qué bárbaro. Ahí viene la mirada al frente, corazón bien puesto y el valor a toda prueba, mi amigo Trabas de Tamazulapan, suerte. Recuérdelo, estarán jugando en el primer bloque, mis amigos. Recuérdenlo, San Felipe Iztapa, toro El Ranchero, mis amigos. En el número 2, mis amigos, viene San Andrés Lagunas, mis amigos. Va a participar en el primer bloque también San Andrés Lagunas. Se llama el toro Mil Amores, mis amigos. Se llama Mil Amores, lo monta Chema de Tepos. Vamos a ver, Chema de Tepos, qué suerte le depara el destino. Un gran jinetazo que no viene a ver si puede, sino porque puede. Viene mi amigo Chema de Tepos, regáleme el aplauso para motivarlo, luciendo su chaparrera profesional, mis amigos. Suerte, que gane el mejor, diviértanse, comadres. Adelante, Trino. Bien, mis amigos, buenas tardes, damas y caballeros, ¿cómo estamos? ¿Qué dicen? Antes de comenzar a decir palabra alguna, quiero que me regalen un minuto de aplausos, tan solo 15 segundos de aplausos a nuestro santo patrón San Isidro Labrador, que anticipadamente estamos venerando. Que se escuche, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regálenme la Diana Banda, por favorcito. Y bien, señoras y señores, sigue el desfile de estrellas. Siguen los hombres que buscan la fama y la fortuna, buscando calificar entre los tres mejores de este torneo. Vamos a mandar a llamar a un ganadero allá, o una agencia más bien de Río del Oro. Su toro es el ausente, su jinete es el coyote. Véngase, mi coyote, hombre oriundo allá de Tamazulapan. Mis amigos allá de Río del Oro me presenta un astado llamado el ausente. Véngase, compadre. Y el siguiente burel de la tarde se llama el monaguillo de la agencia de San Jerónimo. Por supuesto, para un buen toro, un buen jinete, véngase mi Memo de Tamazulapan. Regálele el aplauso, sí señor, hombre importante del jaripeo. Vámonos, chaparrito, suerte, compadre, bienvenido.
Y por último me toca presentar a un torazo, ese torazo impresionante llamado Ráfaga de Viento, de Guadalupe Tixán. Su jinete se llama el Pirinola, vengas al centro del ruedo. Vamos a ver cómo se recibe un grande entre los grandes. ¡Regáleme el aplauso, sí señor! Y vámonos, Veneno, ¿qué tenemos de qué lado? Y esto será que vamos, señoras, señores, vámonos con el tercer bloque, mis amigos, en el tercer bloque, qué bárbaro. Viene por allá un jinetazo espectacular, reparo alto, reparo lucido, reparo torcido, mis amigos. Viene nada más Paraje La Bomba, mis amigos, su toro se llama Boulevard y lo monta mi amigo Solitario de Yolo, sí señor. ¿Dónde estás por allá, mi amigo Solitario? Vamos a ver, allá viene, regálame el aplauso bonito para motivarlo, sí señor. Suerte por allá, es el tercer bloque, mis amigos. Y cerramos, viene por allá un ejemplar, allá del barrio de San Francisco de Poscolula, mis amigos. Se llama Toro el Noble, lo monta Poncho de Tepes, qué bárbaro. Un jinete también que no viene a ver si puede, sino porque puede, viene. Lo hemos visto en las películas de jaripeo, mis amigos. Quiero que me lo reciba con un fuerte aplauso, sí señor. Poncho de Tepes, la mirada al frente, corazón bien puesto. El valor a toda prueba, mis amigos. Bueno, señoras, señores, son los jinetes de compromiso, pero aún tenemos más, mis grandes amigos. Tenemos a un gran hombre, a un jinetazo profesional. Tenemos un toro de regalo. Ese toro de regalo no va a entrar en el sorteo. Ese es exclusivamente, ese toro fue donado de aquí de San Isidro, pero trae jinete profesional que se ha ganado grandes torneos. Montó todo el Catrín, ganó por allá 20 mil pesotes allá en la Sierra Mije. Me trae ese por allá el tremendo cabrito de San Pedro Nopal. Así lo tenemos, pásale al centro, voy a copar. Vamos a ver, allá lo tenemos, cabrito de San Pedro Nopala. Hoy es invitado una monta casada, mis amigos, el aplauso para motivarlo. El bárbaro se encuentra un poco medio malo, vamos a ver qué suerte le va a deparar el destino en esta bonita tarde, mis amigos. Señoras, señores, enseguida viene nada más y nada menos que el hombre que lleva la batuta aquí en San Isidro, mis amigos. Se llama Marco Antonio Martínez, agente de San Isidro. Regáleme el aplauso, bonito, qué bárbaro. Eso, regáleme bonito el aplauso, mis amigos, toda la familia reunida en el espectáculo jaripeo. Y por allá mi amigo, si lo tenemos por allá, el amigazo Mario Alberto Flores, comité de festejo, sí señor. Eso, Mario Alberto Flores, comité de festejos. Eso, allá viene, regáleme fuerte el aplauso, mis amigos. Eso, órale pues, qué bárbaro, mis amigos, allá lo tenemos. Regáleme fuerte el aplauso, anda medio malito también. Que corra. Eso, órale pues. Bueno, metió la pata por ahí el muchacho. Grandes amigos, señoras, señores, alguien más que pase al centro de Redo, ciudadano, agente municipal. Bueno, mis grandes amigos, ahora sí, mis amigos, que porte por ahí un sombrerito, una gorra, una tejana. ¿Pasamos los ganaderos? No, ¿verdad? Eso, adelante, primo. Órale, pues. Véngase, señores, agentes municipales, los hombres que vienen de las agencias. Véngase, hombre, el torneo es de agencias. Yo creo que con el debido respeto que se merece, véngase para acá, muchachos. Véngase para acá, hombre, no se sientan mal, no se pongan melancólicos. Yo creo que la parte fundamental son ustedes. Véngase allá, el que representa la agencia de San Felipe Ixtapa. Véngase al centro del ruedo, y para cual pido un gran aplauso. Vamos a ver, San Isidro, bienvenido, señor, suerte. Ahí está, vamos a mandar a llamar también al representante allá de la tercera sección de San Andrés Lagunas. Véngase al centro del ruedo, por favor. ¿Dónde está, por favorcito? Denle espacio. Del ruedo, sí pasa. Vámonos allá, barrio de San Francisco de Teposcolula. Véngase al centro del ruedo. Y por ahí, véngase al hombre que está patrocinando ese toro llamado el Moreno de acá de San Isidro. Su jinete es cabrito allá de San Pedro Nopala, radicado en Tamazulapan, Oaxaca. Véngase para acá, compadre. ¿Dónde está? ¿Dónde? Que levanten. Bienvenido, señor. Bueno, mis amigos, me parece que están todos, así que para la gente bonita, para la gente emprendedora que le gusta el buen espectáculo de jaripeo, les voy a pedir un gran favor, si se pueden despojar de su gorra, de su sombrero, porque en este preciso momento es cuando mis hermanos jinetes, mi público bonito, todos juntos elevamos la plegaria a Dios. Y dice así: Padre mío, te doy gracias que hoy no has derramado el agua en el ruedo. Gustoso voy a montar un toro en el cajón.
Sé que saldrá reparando muy fuerte, mas sin embargo estoy tranquilo porque sé que en el suelo no resbalará San Isidro, porque hoy no nos mandaste el agua, Padre mío. Señor, nosotros los jinetes aquí presentes te pedimos, te imploramos y te rogamos que nos des tu bendición y que nos ayudes a seguir con la mirada puesta en el triunfo y salir avantes de este compromiso. Sé que muchos de mis hermanos jinetes han quedado en el ruedo. Te pido, Padre mío, que yo no siga encabezando esta lista, porque en mi casa están mi esposa, mis hijos, padres y hermanos, mi familia que me espera con ansia y amor, porque podré llevar unas monedas para mitigar el hambre y sed de mi familia. Dios mío, quiero pedirte que le des el eterno descanso a mis hermanos jinetes que han quedado en el ruedo o en el asta de un toro. Dales a ellos el eterno descanso y hágase tu santa voluntad. Amén. Venga el aplauso, venga Diana. ¡Comenzamos con el jaripeo! Tenemos un juez de plaza, tenemos un juez de plaza, un ganadero importante, nos reservamos el nombre, o lo decimos, nos reservamos. Un hombre importante que ha cosechado bastante. San Isidro, de lo que salga bien librado, mis amigos. Aquí empieza la verdadera dinamita. Va a explotar la plaza. Vamos a ver, mis amigos. Vamos a ver, muchachos, qué va a pasar. Se encienden los focos rojos del jaripeo. Señal de alerta, señal de peligro. Un jinete que ya lo espera. Vamos a ver, un toro que le están haciendo los últimos arreglos, los últimos detalles. Y poniéndole todo lo necesario al ejemplar, mis amigos. Vayan maquillándole, vayan poniéndolo guapo, porque es el primer toro de regalo. Es el primer toro de regalo que tenemos. Recuérdenlo, por allá el jinetazo cabrito de Tabazulapan le va a hacer la monta por allá, mis amigos. Bueno, pues ya lo sabe. Después de este toro ya nos vamos al primer bloque. Después de este toro nos vamos al primer bloque, mis amigos. Así es que estén atentos, atentos. No pierdan detalle el cajón, porque ya se encienden los focos rojos del jaripeo. Señal de alerta, señal de peligro, mis amigos. Órale, pues. Vamos a ver si tenemos algo que comentar por allá, mi amigo. El atrevido, si tenemos algo que comentar, o ya nos vamos a la monta. Está la nena. Ay, Dios mío. Órale, pues. Vámonos a la monta, compadre. Yo estoy aquí. Vamos a ver allá en el petate a la muchacha sobre su cuerpo. No, sobre el lomo del toro jinete. Vamos a ver, muchacho. Vamos a ver lo que es plano, no tiene hueco, y lo que es recto, no tiene curva, sí, señor. Vamos a ver, mis amigos. Atentos, atentos a la salida. Vamos a ver, muchacho. Porque para mí, el pecho es pulpa, mis amigos, y el esqueleto es cadera. Eso, órale, pues, vamos a ver. Vamos a ver, mi gente. Vámonos, vámonos, vámonos a la monta. ¡Todo listo! Agárrate, mi capricho, agárrate. Ya va mi jinete subiendo los tubulares, mis amigos. Vamos a ver. Al cuero se revienta primero. Vamos a ver de qué color pinta el verde. Vamos a ver, mi jinete. No te me confíes, no te me confíes, compadre. Vamos, mis caporales, apresúrenle. Séntemelo tantito, séntemelo. Ya está bien centrado porque voy a caer. Allá los que están afrontilando, vámonos, vámonos, recio. Vámonos tendidos como validos. Allá, mis amigos, últimos arreglitos. ¡Vamos, mis amigos, señores, señores! ¡Todo listo! ¡Todo está preparado, muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Cuando el jinete pida puerta, puerta! ¡Lo vamos a ver! ¡Aprovechalo, hijo! ¡Aprovechalo! Amigo Flavio Guzmán, que se presenta en este lado, compadre. Vámonos, vámonos a la monta, mis amigos. No te me confíes, no te me confíes, mi muchacho. Aprieta la que no es casada, compadre. ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Puerta, puerta, puerta, compadre! ¡Échale! ¡Hierro, sí, señor! ¡Ahí está la salida! ¡Mira, lo mío! ¡Vaya, vaya, puerta, vaya, jinete! ¡Vamos, un aplauso! ¡Qué
vengan los aplausos, bonito que bárbaro. Cuidado, cuidado, no se me confíe, no se me confíe, compadre. Presenta a los amigos allá de San Felipe Ixtapa. Es el ranchero. ¡Vámonos! Ahí está. Ahí está Tramas de Tamazulapa en este ranchero, sí señor. Vamos a ver de qué color le pinta el colorado y de aquí para el real. Sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho que es una bota excelente. Así que los que tengan cara listos para grabar, cuando el jinete diga puerta, el hombre te manda tiempo, forma y distancia para poderle caer a este Burel impresionante. Vamos a ver, ¿qué va a pasar, primo? Vamos a ver cuando así lo tenga. Cuando lo tenga en forma, que se le preste el ranchero, sí señor. Ánimas benditas del ruedo, no se vaya a mojar la pólvora de esta máquina. A ver qué pasa, muchachos. Es el ranchero que así levanta con arriba. El jinete que lo castiga y sigue. Y sigue, ay, la jugada bonita de este torazo del ranchero. De la agencia de San Felipe Ixtapa. Un toro que así presiente, siente. Vamos a ver, es en dos tiempos, bájelo. Dos tiempos, primo. A vuelo de Chavas. Ahí está, ya viene la segunda prenda de reparo. Este torazo ya va del ranchero. Trabas de Tamazulapa, vamos a ver. A ver qué va a pasar. Vamos a ver, ranchero, buen cabezal. Segundo gana base, primo. Esa es buena, ay, te cojo, primo. Pégalo luego, luego. Vamos a ver. Y con el aplauso de Chavas, vamos a ver. Suerte, suerte, mi ganadero, suerte, mi jinete. Ay, Dios mío, un toro que se paciente de cajones. Un toro que no se logra trabajar y cierre. Vamos a ver, muchacho. El toro ya quiere salir. Vamos a ver, el chema que ya acabó. ¡Fierro! ¡Sí, señor! ¡Se va, se va! Se está yendo. Vaya, vaya, mis amigos. De la dona. Vaya, otro espectacular, mis amigos. Quítale otro toro ahorita, me parece. Eso. Ahora pues, qué bárbaro. Vaya monta, mis amigos. No hubo suerte para el hombre honrado, ni vamos. Se estiró el cuero, se corrió a la escuela, ni vamos, mis amigos. Vamos a ver por ahí, mi amigo. Un toro que pasó ya. Un toro que se levanta con líneas. Ahí está, señores y señores, la elegancia que para. El jinete que se lo castiga. Se lo levanta, se levanta y él ejecutará. Vamos a ver. Vamos a ver. Mueve los turnos y ahí está. La segunda tanda. ¡Ay! Parece que se iba. ¡Ay! Un tampoco clava el cuerno en la lámina el jinete. Vamos a ver, anda mal. Déjalo, 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 déjalo. Vamos a ver. Echenlo buen cabeza, vamos a ver. ¡Ese de la gorra! ¡Cuidado, chingón! Vamos a ver. Echenlo buen cabeza, muchachos. Ya no hay jugada, no vamos a hacer que peligre el jinete. Vamos a ver, caballeros, un buen brazo. ¡Ay, qué peones! Vamos a ver ese coyote que se la estaba viendo negras. En ese toro que nos presenta la gente de Redondo. Vamos a ver. Sigue la bestia, ¡ay! 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 Vamos a ver, muchachos, echenle un cabezazo, con una casa. Y vendrá el siguiente pues, que nos presenta. Échenle la mano, muchachos, que se baje. Que se baje el jinete, sí señor. Debe de alguien recoger mi jineta. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver, jinete, baja. ¡Bájate, primo! Vamos a ver, yo no sé el aplauso, sí señor. Decían que cargaba el diablo, mentiras, no traía nada.
Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra. Robaba y mataba gente porque así se divertía. Su cabeza tenía precio, 15,000 pesos valía. Juan Marta era aguerrido y temido del gobierno. Los males le temían como si fuera veneno. Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía: si me dieran libre a mi hijo, 15,000 pesos daría. Ya no llores, madrecita, ya no les ofrezcas nada. Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cornada. Ya no llores, madrecita, no me estés atormentando. Quiere 100 vidas que debo, con una le estoy pagando. A ver si alguien nos presta por allá un valentón, primo. Si alguien nos presta por allá un pretal. Si alguien de los ganaderos nos presta por ahí un pretal. Ábalo, pues. ¿Ya está? Eso, ábalo. Esta noche con la luna y mañana con el sol me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios. Ya con esta me despido, pero les dejo una carta para que sigan cantando el perrito de Juan Marta. Sale, se fue, mis amigos, el tema musical. Ay, ay, Dios mío, estoy archi recontra mega super nervioso. Será por el vocalista, que veo que tiene muchos admiradores allá. Saquen ese toro, muchachos, vámonos para afuera. A ver, ¿dónde está mi compadre cabro? ¿Dónde está cabrito de Tamazulapan? ¿Dónde está? Ahí está, por ahí donde está, anda. Anda cojeando ese hombre que está lastimado allá, de un toro que lo lastimara de una manera bestial. Así que vamos a ver qué va a pasar. Saquen ese toro, muchachos. ¿Pueden o voy por los policías? No, sí, los policías de volada. Vamos a ver dónde está la gente que viene de México. Que levante la mano la gente que viene de México, ¿está? Ahí está. ¿Ustedes nomás vienen de México? A ver, ¿no hay más chilangos por aquí? Sí, tengan cuidado, pues no se vayan a chingar muchas carteras, por favor. Vamos a ver dónde están las mujeres chilangas que trajeron a su marido el jaripeón, ¿tan? Ahí está, felicidades, dos señoras aquí. Felicidades, señores, por sacar a pasear el perro el día de hoy. ¡Qué barbaridad! Las señoras sí que se divierten. Bueno, mis amigos, estamos felices y contentos. Recuerde que todo esto acontecido el día de hoy lo escuchará usted allá en la radio a través del 88.9 Radio Mix en Tamazulapan. Próximo martes en su programa Música Toros y Porrazos, donde estaremos comentando lo acontecido del jaripeo del día de hoy. Así que felicidades, diviértanse, y como les dije, hay que regalarle el aplauso al ganadero, que digo al toro, a la gente, como usted lo piense, que le guste cómo repare el toro, cómo juega, cómo nos regala un excelente juego de reparo allá el toro a medio ruedo. No nos vayamos nomás porque son los vecinos de aquí, no, porque son vecinos que viven acá del otro, no, regálele el aplauso sinceramente a quien crea que realmente nos regaló un excelente espectáculo, porque si no, de nada tiene caso que mis grandes amigos organizadores anduvieron como locos tocando puertas y luego que como que no es correcto la calificación. Así que échenle ganas, y por ahí también tenemos a un juez de plaza en esta maravillosa tarde.
¡Ey! Ese que está de amarillo, compadre, bájate para abajo. La otra vez se cayó el anillo y se privó un menso. No sé qué te vayas a privar ahorita. Así que nosotros nos disponemos. Saludos allá para mi amigo, nuestro padrino, el del sonido. Lamentablemente hoy sí le afectó la crisis. Mírenlo. Se le quemaron sus aparatos, vea, compadre. Sus dos aparatos se le quemaron. Qué bueno que no se le quemó el cerebro, porque si no, se imagina qué chinga le hubiera pasado. Ni modo. Vámonos entonces, vayan preparando lo más rápido posible. Hacemos tiempo. Y después vendrá otro toro impresionante que por nombre lleva nada menos y nada más que el monaguillo de la agencia de San Jerónimo para Memo de Tamazulapan. Así que se me van preparando, muchachos. Chulos, bellos, sexys y coquetos están los agentes municipales en esta maravillosa tarde. Y usted ha escuchado oír de ese toro llamado el Catrín, de allá de Rancho El Imperio de Huajuapan de León. A ver, que levante la mano la gente que ha visto ese toro. Bueno, pues créanme, también ese cabrito de Tamazulapan, un cabrito. Este hombre que le quedara allá en Ayutla Mijes, este hombre que pues la suerte lo acompañó esa tarde y le quedara al toro, digo, le jugara excelente el toro y ganara el torneo allá en Ayutla Mijes. Bueno, por acá tengo la película y tengo también otra película de Joan Sebastián, lo más nuevecito allá en la feria de Tecomatlán, Puebla. Y por supuesto, el Catrín, otra vez volvemos con el Catrín, allá donde lastimara muy feamente a un jinete llamado la Rierita de los Pegasos de San Antonio de la Cal. Y bueno, pues por allá viene toda la feria de Chilapa. Las voy a rifar, mis amigos. No se las voy a cobrar a 10 pesos, a 5 pesos la cartita. Pasando el toro voy a pasar a ofrecer las cartitas. Solamente 5 pesos, son 3 películas excelentes, las jugadas películas originales allá de producciones Rey de Oros, allá de Tamazulapan, Oaxaca. Ahorita se lo vamos a ofrecer. ¿Y cómo estamos en el cajón, primo? ¿Ya estamos bien? Váyanme acercando al monaguillo, muchachos. Señor ganadero, métase su... ¿Es el tercero? Ya me estoy brincando la lista. Vamos a ver, estoy mal, definitiva, discúlpame, ¿no? Los grandes siempre tenemos errores. El siguiente toro es el Mil Amores de la tercera sección de San Andrés. Qué barbaridad, estoy viendo la lista vieja, ni una cerveza más, desgraciado, como si me hubieras invitado un zig de cerveza. Digo ese codo, no es cierto. Vámonos entonces, muchachos, vámonos, qué cosa, yo también tengo derecho a equivocarme. La naturaleza se equivocó con usted, ¿usted qué pasa usted? Está ahí, yo no digo nada, vámonos entonces. Qué barbaridad, es que con alguien me tengo que desquitar, verdad de Dios. Es que mil veces mejor que caigan en las manos de Pati Chapoy y no en las mías. Vámonos, jinete, al centro del ruedo, vámonos, trabos de Tamazulapan. El toro ya está listo, ya está preparado, mis amigos. Un toro impresionante para que nos regale el espectáculo de Jaripe. Una monta que viene al estilo Colima.